lo importante es sentir, sentir que aquella faceta es la que tú tienes que desarrollar, la que tú llevas dentro del corazón, porque sí, que con la inteligencia, con los pensamientos, con la imaginación podemos hacer muchas cosas, pero si no lo sentimos, lo haremos vacío, lo haremos sin alma. Y después, pues, dar este valor añadido del saber hacer, del desarrollo del producto, de cómo se elabora, y para que la gente después sepa que detrás de una botella, pues, hay una historia, hay una tradición, hay un esfuerzo, hay un desarrollo tecnológico incluso, de maquinaria que nos ayuda pues a poder que este producto sea lo más natural posible, pero teniendo cuidado de que no se estropee. Y si tú no sientes lo que estás haciendo, después el éxito puede llegar, pero falta siempre esa guinda del pastel, que es cuando ya llega que tu trabajo está impreso, haces una huella ahí en tu producto. Y en el vino es fantástico poder mostrar esto, porque hay una añada que estás explicando, que es un clima, es un suelo, es una variedad, una zona. Hay una gente que está trabajando, una tradición y una cultura. Entonces, el placer de poder tomarte un vino y ver que detrás de esta botella hay todas estas historias, esto es lo mejor que nos puede pasar a los enólogos y viticultores.